Gracias. Bueno, ahora me voy a pasar a español. Quisiera decir, antes de pasar a estos puntos, algunas cuestiones. Nosotros en INCAE, y yo personalmente, ahora decía Eduardo Paso, ya estoy suficientemente viejo para algo, ¿verdad? Yo también, aquí hay varias gente que la conozco ya desde hace un montón de tiempo de andar en las cuestiones del sector energético y de los temas de cambio climático. Entonces, tanto yo como INCAE, nosotros hemos trabajado en el tema de energía en Centroamérica desde hace mucho tiempo. Nosotros somos miembros de la Alianza en Energía y Ambiente, somos miembros del Comité Técnico Interinstitucional de Apoyo de los Directores de Energía, estuvimos en la iniciativa energética del Plan Puebla Panamá. Entonces, nosotros mejor que nadie sabemos que Centroamérica es una región donde uno no puede decir que nada se está haciendo. Como yo decía hoy en la mañana, es una región donde mucho se está haciendo. Pero no todo lo que se está haciendo se hace de manera coordinada. Y un ejemplo, aquí hace poco me invitaron a una reunión convocada por la Embajada Americana, por la embajadora misma, ella estuvo ahí, de un grupo de gente que trabaja en el tema de energías renovables, que son empresarios del sector de energías renovables. Y estaban discutiendo algunas cosas que yo sé que igualmente se discuten en los grupos de los gobiernos. Sin embargo, muy interesantemente, yo les pregunté si alguna vez habían asistido a alguna reunión y la verdad que no. Entonces, hay mucha gente haciendo, queriendo hacer cosas y haciendo esfuerzos importantes, pero tal vez esa era una primera indicación de que algo falta. Por eso, cuando hicimos esta asociación con World Watch Institute para ser sus socios regionales en el estudio, vimos dos cosas. ¿Qué puede agregar esto? Por supuesto, digamos, una perspectiva fresca, nueva, con la metodología de los mapas de ruta, tal vez una manera de sistematizar todo eso que ya se está haciendo e identificar qué es lo que falta. Y quisiera decir que reconocemos y hemos utilizado toda la información disponible de gente que en la región ha estado trabajando en este tema, CEPAL, el BID, el PESI, el OLADE, a todos hemos tomado en cuenta todos los estudios que hemos encontrado, ¿verdad? Los representantes de varias de estas organizaciones han estado en los talleres, los hemos contactado personalmente y sinceramente muchas de las cosas que vamos a decir aquí pues son simplemente un resumen de pocas páginas de lo que muchos sabemos, aunque tal vez agregando algunas cuestiones. Centroamérica en realidad desde hace mucho tiempo es una región líder, por lo menos en el sector eléctrico, en la participación de las energías renovables en la matriz energética, eléctrica principalmente, ¿verdad? Uno puede comparar con Europa, con Estados Unidos, y la verdad es que Centroamérica en los años, a principios de los 90, tenía más del 90% de electricidad de fuentes renovables, principalmente de grandes hidroeléctricas, ¿verdad? Sin embargo, por varias situaciones, la demanda existente ya no se podía seguir satisfaciendo con eso, se necesitaban inversiones, se abrieron los mercados, por razones de precios de los combustibles, por legislación, se abrió mucho a la generación con fuentes fósiles y la región pasó de depender casi exclusivamente de hidro a mucho combustible fósil. Diferente participación en la mayoría de los países. En países como Nicaragua y Honduras, 80% o más de combustibles fósiles. En otros como Guatemala, El Salvador, Panamá, 50, 60% en algún momento. Pero entonces se volvió una situación muy preocupante a mediados de los 2000, cuando empezaron a subir los precios de los combustibles fósiles, ¿verdad? Situación es muchísimo más complicada en el sector transporte, ¿verdad? Centroamérica no produce combustibles fósiles, Guatemala produce algún petróleo, pero no lo refina en el país, ¿verdad? Y es muy, muy poco significativo la cantidad,
Pero de ahí todo el petróleo es importado, ¿verdad? Y el sector transporte depende completamente de petróleo importado. Y aquí muy importante que uno no puede decir que la región no ha estado haciendo nada. La capacidad instalada en la región ha crecido en el tema de renovables, pero también ha crecido en no renovables. Y esto por lo menos, otra cosa que quisiera mencionar, la región de verdad trabaja como región. Cuando uno dice Centroamérica como región hace esto, es porque en el tema energético de verdad hay un trabajo regional. Incluso una estrategia energética sustentable 2020 que fue aprobada por los ministros de energía y los presidentes en el año 2007 y que tiene metas específicas en cuanto a incremento de participación de renovables, a incremento de acceso a la electricidad y eficiencia energética, etc. Entonces la región tiene esa guía, por lo menos, de política. Entonces, yo quisiera mostrar esto que nos dice mucho, ¿verdad? Cómo está la región en cuanto a la adición de nueva capacidad instalada desde que la Estrategia Centroamericana Sustentable fue aprobada, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias cosas. Una primera que nos dice es que, si bien en muchos de los países las energías renovables están aumentando de manera absoluta, no lo están haciendo tanto como lo está haciendo las energías no renovables, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque nos dice, bueno, sí estamos haciendo algo, pero tal vez no necesariamente todo lo que se requiere para alcanzar las metas que la región y los países se han puesto. El otro punto sumamente importante es que hay unos países que están siendo muy, muy exitosos en atraer inversión, tanto, casi toda esta es privada, excepto en Costa Rica. Entonces, toda esta es inversión privada, la mayoría, pero hay algunos países que están siendo muy exitosos en atraer la inversión privada que requieren, o la pública, y hay otros que no están siendo exitosos. Y uno tiene que ponerse a pensar por qué, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que hemos pensado. Tal vez un poco por tecnología, y en el tema principalmente eléctrico, la región tiene, ustedes quienes no vienen de fuera de la región han visto que vienen volando y ven volcanes por todos lados, ¿verdad? Eso es una fuente de, a veces es una amenaza, por supuesto, pero también una fuente de un potencial energético bien importante que es la geotermia. Y algunos países en Centroamérica, por ejemplo El Salvador, tiene casi 20% de la energía eléctrica generada con geotermia y empezó a explotar la energía geotérmica de los años 70. Recientemente otros países, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, han hecho bastantes esfuerzos y se espera que en la región entre Nicaragua principalmente y El Salvador se instalen unos 130 megawatts en los siguientes meses. En el tema de biomasa, también hay mucha experiencia desde los años 80 de generación con bagazo de caña en los ingenios. Eso es algo que se aprueba, que se utiliza mucho, pero hay mucho potencial para el uso de desechos orgánicos, ¿verdad? Y eso es algo que todavía hay muchos estudios de potencial, muchas iniciativas, pero es algo que donde todavía la región tiene mucho que aprovechar. En cuanto a viento, en este momento representa 1.8% de la generación de la electricidad, principalmente en Costa Rica. Esos son datos del 2010-2011, pero ya en Honduras este año está funcionando un parque eólico de más de 100 megawatts. En Nicaragua van a entrar ya pronto varios parques eólicos grandes. En Panamá va a entrar otro de Adam, 130 megawatts en Panamá el próximo año. Entonces es una fuente que se está aprovechando cada vez más. Y muy importante el tema solar, porque
En la re muchas veces se mira los paneles solares, por ejemplo, aquí en Costa Rica, como un artículo de lujo que las personas ponen porque tienen una conciencia ambiental y quieren contribuir, pero en varios de los países de la región, especialmente Guatemala, Nicaragua, Honduras, esta está siendo un elemento sumamente importante en el combate a la pobreza energética. Y están surgiendo muchas iniciativas públicas y privadas de utilización de paneles fotovoltaicos para suplir las necesidades de hogares rurales en extrema pobreza, incluso. Entonces, y esto está dando lugar no solo a acceso a energía a muchas familias, pero a nuevas fuentes de ingreso y de empleo en las comunidades mismas. Entonces, aquí muy importante sobre generación hidroeléctrica. Eso fue una discusión que se tuvo en una mesa. Hablamos, creo que fue en el almuerzo, ¿verdad?, con algunos de ustedes, de cómo Centroamérica tenía 90 y tanto por ciento, especialmente con grandes hidroeléctricas, grandes por supuesto para el tamaño de la región, pero que ahora cada vez más es difícil desarrollar esos grandes proyectos hidroeléctricos. Y la verdad es que si bien la hidroelectricidad tiene muchas cosas positivas, pues también hay muchas cuestiones ambientales y sociales que están haciendo muy interesante en la región que se esté pasando de ese desarrollo de las grandes hidroeléctricas por parte de entidades gubernamentales a pequeñas, micro, nano y pico hidroeléctricas por parte de las mismas comunidades incluso. Entonces, bien interesante porque se dice mucho de la oposición a las hidroeléctricas, y eso es a las grandes hidroeléctricas, pero hay mucho desarrollo comunitario de proyectos hidroeléctricos pequeños en varios países. Entonces, aquí una cuestión que es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el lado económico, financiero de la situación energética de Centroamérica? En el año 2010, la región gastó 9.300, ¿cómo es ahí? 9.300 millones de dólares, ¿verdad? O sea, 9.3 billones en inglés en comprar petróleo, que en el 2010 equivalió al 6.4% del PIB. Yo ahora comentaba que en el año 2008, cuando los precios estuvieron más altos, Nicaragua estaba pagando 20% del PIB para pagar la factura petrolera, ¿verdad? Y entonces esto es algo completamente insostenible, ¿verdad? Es como gastarse la mitad del sueldo en comprar la gasolina del carro, ¿verdad? Entonces, esa es una situación muy, muy, muy importante desde el punto de vista no solo de la sostenibilidad, de la competitividad y hasta de la supervivencia de las economías. Los costos de la factura petrolera no solo son lo que se paga en dinero, sino en cuestiones de salud, en cuestiones de cambio climático, y la CEPAL ha hecho algunos estimaciones que ustedes pueden ver ahí. Otro tema bien importante que muchas veces se nos olvida, ahora en la sesión temprano yo decía que nuestros ministros de energía pasan muy preocupados por el precio de la electricidad y viendo cómo le hacen para que no suba, ¿verdad? O el pasaje del bus. Sin embargo, la electricidad es 11% del consumo de energía de la región. La leña representa más del 40% del consumo total de energía de la región centroamericana. Y en algunos países, la leña es hasta el 50% del consumo nacional. Y nadie se está preocupando por los problemas del precio de la leña, las consecuencias del uso de la leña, etc. Bueno, no quiero decir que nadie se está preocupando porque ahora sí, ya lo vamos a comentar. Entonces, en la región hay casi 8 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. El 82% del consumo energético residencial es leña, porque aunque la gente tenga electricidad, cocina con leña todavía. Eso tiene consecuencias para la salud, para el ambiente en general, muy importantes, ¿verdad?
Y en Honduras, en Nicaragua, el acceso a la electricidad todavía es relativamente bajo, debajo de la media de América Latina en el Caribe. Entonces, cuando hacemos análisis económicos, siempre hacemos de los costos en millones de dólares de la factura petrolera, pero es muy importante tener ese costo de la falta de acceso a fuentes modernas de energía que no, generalmente no se estima. En términos financieros y de inversión, decíamos que casi toda, excepto en Costa Rica, una planta, casi todas las nuevas inversiones en la región en energías renovables son por parte del sector privado. Muchas de ellas, grupos locales, especialmente las inversiones pequeñas y medianas. Y si bien esto es muy importante, todavía falta mucho. De acuerdo a las estimaciones de la Estrategia Centroamericana, la región debería invertir entre 12 y 18 mil millones de dólares para suplir la demanda de aquí al año 2020. Entonces, es mucho lo que falta, se está haciendo bastante, pero tal vez no suficiente para cumplir con esas metas. Y nosotros hemos identificado ahí algunas razones. Una es que todos los países tienen políticas, o sea, enunciados de política muy claros de que van a buscar la mayor participación de las energías renovables. No hay gobierno en la región, del partido que sea, porque eso es desde hace varios periodos, que no ponga entre sus objetivos promover las energías renovables. Eso está en todas las políticas energéticas de la región. Sin embargo, ya vimos que no se está haciendo necesariamente tan exitoso. Y entonces, creemos que no es necesario, no es una cuestión de, y aquí lo voy a decir, de estar mintiendo, porque yo personalmente que trabajo en la región, sé que de verdad los gobiernos, los ministros y ministras de energía, los presidentes y presidentas sí quieren promover las energías renovables. Pero hay cosas importantes que cambiar que se vuelven obstáculos a cumplir ese objetivo. Y una de ellas son las cuestiones de aplicación de las políticas y regulaciones. En varios países hay, por ejemplo, exenciones fiscales para la maquinaria para energías renovables, para importar maquinaria para energías renovables. Pero nos contaba un inversionista de uno de los países, que no es Guatemala, por cierto, pero nos contaba que el proceso para lograr que le devuelvan esa exención de los impuestos hace casi imposible que de verdad se haga efectiva la exención, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas administrativas, cuando dicen, o tramitar un permiso ambiental tarda 2 años, ¿verdad? O hay que ir de un lado para otro. Entonces, yo sé que hemos mejorado mucho, ¿verdad? Yo también trabajaba en eso, pero todavía pasa en algunos países. Entonces, es muy importante eso. El otro tema, y que no es del sector energético exclusivamente, es la seguridad de la inversión. Y no me refiero a la seguridad contra robos, sino la seguridad de que de verdad me van a cumplir un contrato, que no me van a cambiar las reglas del juego a medio camino, ¿verdad? Que yo hago mi inversión y ya después me van a cambiar la ley y ya no van, se van a calcular los precios como me habían dicho que iba a ser. Ese tipo de cosas, y eso no nos lo estamos inventando. Si ustedes ven el Ranking Doing Business que publica el Banco Mundial, si ustedes ven los índices de competitividad, nuestros países todavía salen muy abajo en esos rankings, en cuestiones como respeto a contratos, como peso de las cargas burocráticas, ese tipo de cosas. En el tema de financiamiento, una de las cosas que hemos visto es que tal vez el problema principal no es necesariamente la falta de dinero, sino una falta de entendimiento entre la oferta y la demanda. Bueno, mucha gente nos ha dicho que los bancos no entienden los proyectos de energías renovables. Y los bancos
Nos dicen es que los inversionistas, los desarrolladores, no saben cómo presentar un proyecto. Entonces ahí es mucho de lo que se requiere es información y creación de capacidades en ese tema. Por supuesto, temas de uso de la tierra, infraestructura, también influyen, ¿verdad? No vamos ahorita a elaborar en eso. En el tema de políticas, sí quisiéramos decir que hay muchísima colaboración regional, que aparte de una estrategia centroamericana de energía, hay una estrategia centroamericana de cambio climático. Y entonces, deseos no faltan, políticas generales no faltan, lo que falta es aterrizarlo en herramientas muy concretas que lleven al logro de los objetivos, ¿verdad? Entonces, uno de esas de los problemas, como decíamos ahí, si bien hay políticas, falta la implementación, hay problemas con la administración de esas políticas, hay procesos burocráticos muy largos y costosos, y es de verdad muy difícil. Un tema que no estaba ahí es el tema de los subsidios que yo mencionaba también hoy en la mañana, ¿verdad? Y la verdad es que mientras se tengan los niveles de subsidio en algunos de nuestros países, no se va a poder lograr las inversiones en nueva capacidad energética que se requiere. Y es bien fácil decirlo, pero yo sé que no es fácil lograr deshacerse de esos subsidios por razones principalmente políticas y sociales, pero eso es uno de los mayores retos que tienen los gobiernos de la región para lograr sus metas. Ahora, no vemos en el estudio no estamos hablando solo de problemas, sino de cosas interesantes que pueden volverse ejemplos de buenas prácticas para otro país, ¿verdad? Y ahí hemos dividido, tenemos identificado más de 20 casos interesantes que poner, estamos tratando de reducirlo, pero estudios, algunos casos que tienen que ver con desarrollo, el desarrollo eólico en la región, que es sumamente interesante, y en eso la región está siendo líder, no solo en América Latina, sino en el mundo del desarrollo. Energía solar en Panamá, biomasa en Belice, y evaluación de instrumentos de política interesantes en varios países. Algunos temas relacionados con desarrollo e incluso con promoción de equidad de género que se están dando muy interesantemente en Nicaragua. Hemos encontrado casos interesantísimos de mujeres que no solo son usuarias de la tecnología, sino que están construyendo paneles solares artesanales para vender. Sumamente interesante. Y por supuesto, procesos de construcción de capacidades muy importantes que se están dando. Entonces, el punto aquí es que la región tiene muchos retos todavía, los más difíciles quizás, porque lo más fácil, a veces viene la gente y dice, bueno, pero es que hay que hacer una política de tal cosa. Sí, ya hay la política. El problema ahora es cómo implementarla, ¿verdad? Y ya lo fácil ya se está haciendo, lo difícil falta, y el reto es entonces cómo entrarle a esas partes difíciles que todavía tenemos que hacer, no solo los gobiernos, sino la sociedad en general. Le paso ahora a Alex para finalizar.